este nuevo día. Hoy Dios nos da la oportunidad de poderle dar gracias. Hoy Dios nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Así que muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ahí en casita? Esperando que estén siempre en victoria, siempre con esas energías. Dios cada día nos da la oportunidad de poder abrir nuestros ojos y es una bendición saber que Dios siempre está pensando en nosotros. Así que yo les bendiga a todos en esta linda mañana. Estamos listos para comenzar con nuestra programación del día de hoy y vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Hoy una nueva oportunidad que nos regalas. Tú eres fiel, tú eres bueno. Para ti no hay nada imposible. Cada mañana, Señor, que tú nos despiertas, es una oportunidad que nos regalas, Señor. Gracias, porque no olvidas despertarnos, Señor. Y hoy estamos aquí para poder iniciar con nuestro día. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que vamos a hacer. En tus manos ponemos, Señor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. En tus manos ponemos todo, Señor Jesús. Que seas tú guiando, Señor, nuestras vidas. Que seas tú obrando en nuestros corazones cada día. Que seas tú, Señor, siempre ayudando a cada familia. Que hoy puedan, Señor Jesús, ver tu gloria. Que hoy puedan recibir respuesta. Que hoy puedan, Señor, recibir lo que están esperando. Te pedimos en esta mañana que seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada familia. Ahí donde están en este día, ahí en sus hogares, ahí en sus trabajos, ahí donde se encuentren el día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú, Dios mío, estás ahí. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos en esta mañana, te pedimos por cada cumpleañero del día de hoy, que tú le bendigas grandemente a cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús, en este día, y en tus manos ponemos todo. En el nombre de Jesús, amén. Así estamos arrancando con nuestra programación del día de hoy, esperando que usted en casita esté disfrutando de esta mañana, que Dios nos está regalando una mañana especial, una mañana donde sabemos que Dios está ahí. Cada mañana que despertamos le damos gracias a Dios porque Él no olvida despertarnos y debemos de poner todo en sus manos porque nosotros no sabemos qué lo que viene durante el día. Dios ya lo sabe porque Él ya recorrió todo ese día, Él ya sabe qué hay, qué desafíos, pero nosotros no lo sabemos y por lo tanto debemos de encomendarnos a Él, pedirle a Él que sea Él quien nos guíe, quien nos ayude para poder nosotros avanzar. Vamos a compartir con ustedes nuestro devocional de la mañana, como siempre lo hacemos todos los días. Compartimos estos devocionales que edifican nuestra vida. El devocional de hoy es: para de disculparte y cambia de vida. Para de disculparte y cambia de vida. Leemos acá la palabra del Señor y dice: cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿qué quieres? ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Juan capítulo 5, versos 6 y 7. Ese hombre llevaba 38 años paralítico. No sabemos los detalles de esa triste historia, pero el hecho es que la parálisis había condicionado su vida a una cama durante mucho tiempo. Infelizmente, cuando alguien enfrenta una situación dolorosa o limitadora, puede llegar a cerrarse y a llenarse de amargura y de rencor. La tendencia es
de enfocarse siempre en el lado negativo de la vida. Así que vemos acá, este hombre tenía 38 años de estar paralítico, 38 años de no poder caminar, y dice que él necesitaba un milagro, él deseaba, anhelaba un milagro, pero no podía, porque no, como no podía caminar, él cada vez que los milagros sucedían, él no podía poder estar ahí, porque como no caminaba. Y muchas veces cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando estamos pasando circunstancias que a veces no entendemos, si nos quedamos estancados ahí, pues nuestra vida se va a llenar de amargura, se va a llenar de resentimiento, de odio, de tanta cosa, porque dejamos que todo eso tome el control en nuestra vida. Y vamos a decir que no podemos, porque mientras que otros están recibiendo los milagros, nosotros decimos no podemos, así como este hombre. Es posible que el paralítico hubiera oído hablar de Jesús, pero no fue capaz de responderle la pregunta: ¿quieres quedar sano? Si usted hubiera sido, ¿qué le hubiera respondido en ese momento? Me imagino que usted le hubiera gritado: sí, quiero que tú me sanes, quiero ser sano, quiero volver a caminar. Eso me imagino que muchos le hubieran gritado a Jesús. Su enfoque estaba en su condición de, en su condición en la que vivía. Así de que muchas veces nosotros nos enfocamos en todo lo que nos pase, pero es que yo estoy pasando esto y aquí no voy a salir, y aquí nadie puede ayudarme porque mi situación es grande. Así como este hombre paralítico, él estaba enfocado que él estaba paralítico, que él no podía caminar. Él estaba enfocado en eso: yo no puedo ir, yo no puedo llegar hasta ese lugar para recibir mi milagro. Pero él hubiese pedido ayuda a alguien que lo llevara más cerca, tal vez, o que le ayudara en esa situación. Y muchas veces eso pasa en nosotros, que estamos pasando por situaciones difíciles y nos enfocamos en eso y nos quedamos estancados ahí y no pedimos ayuda. Y nos hundimos porque decimos: no puedo, estoy pasando esto, estoy pasando tantas cosas que nadie me puede ayudar. Pero cuando nosotros decidimos pedir ayuda, pues Dios siempre está ahí para ayudarnos. Así que este hombre estaba enfocado en lo que estaba pasando. La pregunta que Jesús le hizo y no fue capaz de responder: ¿quieres quedar sano? Su enfoque estaba en su condición. Pobre de mí, que no tengo quien me ayude. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho esto nosotros mismos? Olvidamos que Dios está a nuestro lado y nos encerramos en nuestro mundo triste y vacío, abarrotado de problemas. Eso es lo que yo le decía, que muchas veces nosotros nos encerramos en lo que estamos pasando. Yo estoy pasando esto, yo no puedo salir. En eso y decimos que no hay nadie que nos ayude, y nos olvidamos que Dios está ahí para ayudarnos, solo espera que nosotros le busquemos a Él. Cuando suceden cosas difíciles que nos desafían o nos traen más de lo que queremos soportar, somos tentados a disculparnos con frases como esta: esto es demasiado difícil para mí. Muchas veces nos ponemos a decirle a Dios cosas así: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto si es tan difícil? No tengo a nadie que me pueda ayudar. Decimos eso: no tengo a nadie que me ayude. A mí nadie me puede ayudar. A mí, en mí nadie piensa. Nadie está ahí para mí. Y cuando quizás no buscamos a Dios, cuando nosotros no sabemos que hay un Dios grande y un Dios de poder, y nosotros no le buscamos, no dejamos que Él nos ayude. Entonces, cuando nosotros hacemos esto: no aguanto más, son demasiados los problemas en mi vida, parece que a mí me pasan todas las cosas malas. O sea, Dios está ahí para ayudarnos, Él quiere glorificarse en nuestra vida. Porque Dios tiene un propósito que cumplir. Quizá hoy mismo usted está enfrentando una situación y usted pueda decir: pero yo no puedo salir de esto, es demasiado lo que estoy pasando. Pero Dios está ahí para ayudarlo. Dios le puede levantar de donde está.
solo debe de confiar en Él. Para un momento, para un momento, deja de murmurar y de disculparte por los problemas. Mira a Jesús, escúchale y da un paso de fe. Él es fiel y tiene todo el poder. Cree, todo es posible para el que cree. Así de que todo es posible. Para Dios no hay nada, nada, nada imposible. Él está ahí para ayudarnos. Y puede decirle en esta mañana: Señor, quiero poner mis ojos en ti y no en los problemas de esta vida. A veces es muy difícil, Jesús, pero no quiero reclamar ni poner excusa. Quita toda amargura de mi corazón y toda parálisis de mi vida. Aumenta mi fe, dame fuerzas y alegría para enfrentar todo, confiando que tú puedes hacer todas las cosas y que cuidas de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos a un Dios grande, a un Dios de poder que nos ayuda. Por lo tanto, ya que tenemos a un Dios grande, a un Dios de poder, que está ahí para ayudarnos. Y las personas que nos rodean, esas personas que nos tienen aprecio, al saber nuestra situación, pues también van a estar ahí para apoyarnos, porque sabemos que muchas personas de buen corazón lo apoyan a uno. Muchas personas, cuando se enteran de la situación que uno está pasando, pues también ellos, Dios toca sus corazones, ellos vienen y nos apoyan. Así de que no podemos decir que nadie piensa en nosotros, que nadie está para ayudarnos, porque tenemos primero a un Dios grande que está ahí para que nosotros sigamos adelante. Y cuando le dejamos todo en sus manos, pues Él hace las cosas porque sabe que nosotros buscamos ayuda. Y luego Él toca el corazón de los demás que están a nuestro alrededor, aquellas personas que tienen un corazón bondadoso, para que ellos también puedan ayudarnos a nosotros. Así de que usted ya deje de pensar como el paralítico, ya deje de enfocarse en esa situación, sino que debe de entender que tiene a un Dios grande, que Él puede quitar todo, Él puede cambiar las cosas.